Hi, good evening. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. Okay. Yes, teacher. Were you able to go to the platform? ¿Pudieron ir a la plataforma, chicos? Yes. Okay. Tuve dificultades. Tuvieron dificultades y ya las reportaron al soporte técnico, quienes tuvieron dificultades. Ya. Ok, perfecto. Sí, lo reportamos. Ok, sí, yo estuve retomando algunas en la mañana y las mandé y entiendo que los compañeros ya están en el seguimiento, ¿verdad? Ok, very good. We are going to start our class today. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. And I would like to ask you who were able to complete the homework. ¿Quiénes completaron la pequeñita tarea que quedó de ayer? Vamos a ver. Mi teacher. Okay, ahorita denme un segundo para compartir mi pantalla. Pero, okay, permítanme un segundo. Vamos a conectar primero. Voy a conectarles primero, si me permiten, lo que sería la plataforma, ¿verdad? Para que podamos ver lo que vamos a estar trabajando y ya luego de ahí nos quedamos únicamente con las prácticas. Básicamente vamos a estar trabajando el punto 1.5 y el punto 1.6 que tiene que ver con the alphabet, pero ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, conectamos y luego nos vamos ya directamente a toda la práctica que tenemos para esta noche. We are going to divide the class in two moments. The first one is to check the homework from last night. Primero vamos a chequear la tarea de ayer because this is a pending practice. Es una práctica pendiente acerca de los possessive adjectives. Y luego vamos a tener lo que sería la práctica de the alphabet, ¿verdad? Del alfabeto. Vamos a ver si logramos cargar en este momento la plataforma, si no, básicamente pedirles que o informarles que estamos en el punto 1.5 y 1.6 del alfabeto, ¿verdad? Cargar, entonces solo les comento, ¿verdad? Que es el 1.5 y el 1.6 alfabeto, el alfabeto. Esa es la parte que vamos a continuar en adición a la práctica de lo que es la tarea de ayer. Entonces me gustaría primero, ok, antes de empezar vamos a hacer la primera cosa que es la captura de pantalla. So I would like to ask you if you can open your camera, si podemos abrir las cámaras un segundito para, ok, estamos bien. Ok. Y me van a dar un segundo porque somos varios, entonces vamos a sacar dos pantallas. Vamos a ver. Denme un segundito, chicos. Ahorita nos estamos organizando para la segunda toma. Ok. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, hemos tomado ya las capturas de pantalla correspondientes al inicio, ¿verdad? Lo que sería el inicio de la clase. Y ahora vamos ya a entrar en materia, ¿verdad? De lo que sería la práctica. Denme un segundo nada más, porque son dos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a compartir entonces y me gustaría saber, I would like to know who were able to complete. ¿Quiénes pudieron completar la tarea? Vamos a ver. Ok, vamos a empezar con Amílcar. Amílcar, y de ahí voy a pedir que vayan abriendo el micrófono. A mí me encantaría escuchar las tres opciones que hicieron, ¿verdad? Pero por el tiempo solo vamos a poder hacer una, one per participant. So you decide if you are going to work with he, she or it. Usted decide a quién de sus tres amigos va a presentar. Después continúa Carlos, Fernando. Ok, you can start. Podemos comenzar.
Hi, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Is my friend. Mm-hmm. My friend. Yep. He is my friend. His name is Enrique Hernandez. His nickname is Kike. Okay. His favorite food is fish. His favorite color is blue. Okay, thank you, Amilcar. Para Amilcar y para todos la retroalimentación, solo vamos a mejorar a favorite. Favorite, okay? Favorite, okay. Great. Sorry. Okay, thank you, Amilcar. Favorite. Carlos Fernando, now it's your turn. El turno de Carlos Fernando. Okay. Okay, good evening, teacher. Good evening, people. Sería friend two. Mm-hmm. Is my friend. Solo si me ayudan. Alejandra. A ver, perdón. Solo voy a poner en a todos y le voy a pedir a Carlos que después abra su micrófono, porque tengo bastante interferencia. Ok, va Carlos entonces. Abra su micrófono. Thank you, Carlos. Okay. Friend two. Mm-hmm. She is my friend. Her name is Alejandra. Okay. Her nickname is Ale. Her favorite food is the hamburger. Mm-hmm. Her favorite color is pink. Okay, excellent. Very good. Thank you, Carlos. Vamos a ver quién más continúa. Que me diga yo, teacher, y abra su micrófono. Todos vamos a pasar al final, ¿verdad? Ok. Hi, teacher. Hi, vamos. Siguiente yo. Ok, va Giovanni y luego va, vamos a ver las manitos. Va la manito de Carlos. Le vamos a pedir a Carlos si baja la manita para no... Va Giovanni y luego, ya no veo más manitas, pero ahí vamos levantando, ¿verdad? Adelante, Giovanni. It's my pet. Its name is Diesel. Mm-hmm. Its nickname is Potato. Okay. Its favorite food is bun. And its favorite drink is water, I think. Okay, excellent. Thank you. Janet Vivas, now it's your turn. Por ahí veo a Janet con la manito levantada. Yes. Good evening, teacher. Good evening. The friends to she. Bueno, ese es el segundo cuadrito, ¿verdad? The one that you decide, el que usted decida. Ok, entonces sería, she is my friend, her name is Merari. Ok. Her nickname is Mera. Okay. Her favorite food is pizza. Her favorite color is green. Ok, excellent, thank you. Thank you. Okay. Vamos a ver Graciela Escobar. Si me van a ayudar, ya pasaron a ir bajando la manita para ir identificando, ¿verdad? Ok, adelante, Graciela. Hi, good evening. Good evening. I talk about my friend, she. Uh-huh. She's my friend. Her name is Gabriela. Her nickname is Gabby. Her favorite food is spaghetti. And her favorite color is pink. Okay, excellent, thank you. Jendal, ¿verdad? Así se pronuncia, ¿sí? Sí, sí, así es. Okay, adelante. Okay. He is my friend. His name is Alejandro. Uh-huh. His nickname is Ale. His favorite food is chicken. And his favorite color is red. Okay, thank you. Heidi, por ahí vi a Heidi. Adelante, Heidi. Sí, el friend two, he is my friend. Her nickname is Mitch. Her favorite food is tacos. Her favorite color is red. Excellent, thank you. Cecilia María Maya, now is your turn. Hi. Hi, hello. Hello. My friend two, she. Okay. She is my friend. Her name is Elizabeth. Mm-hmm. Her name
nickname is Ellie. Her favorite food is pizza. Her favorite color is purple. Okay, excellent. Thank you. Ingrid Carolina Sánchez. Hello. My friend three. It is my pet. Its name is Rex. Its nickname is Fat. Its favorite food is liver soup. Its favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you, Carolina. Calixto, Carlos Calixto. Now is your turn. Okay, hello. Good evening. Good evening. Friend two, she? Yeah. She's my friend. Her name is Janira. Her nickname is Jani. Okay. Her favorite food is the fish. And her favorite color is the black. It's black, only black. Sin el de, ¿verdad? Only black. Okay, very good. Okay, black. Thank you. Fatima Hernandez, now is your turn. Hello, teacher. Hello, hi. He's my friend. His name is Luis Perez. His nickname is Lucho. His favorite food is fish, ¿verdad? Fish, okay. His favorite color is light blue. Light blue, okay. Thank you, Fatima. Soraya Lisbeth Araujo, now it's your turn. Vamos a ver si Soraya nos puede escuchar y si puede abrir su micrófono. Si no, vamos a esperar un ratito a Soraya y le damos el espacio a Eric Cardoza. Eric, now is your turn. Hello. Hello, Eric. Hello. Hello, Eric. Vamos con Eric y después con Soraya. Okay, Eric. Hello, hello. Hello. Creo que Eric no nos escucha. How are you? Hi, Eric. Hola, Eric. Hi. Ok, vamos a ver si Soraya nos puede escuchar ahora. Good night. Good evening, Soraya. Could you please tell us about your friend? ¿Nos puede hablar un poquito de su amigo o su amiga que usted seleccionó? It's my name, nickname, is my boy. Parece que se me quitó de la pantalla. Ya lo. Its favorite food is the meat. Its favorite drink is the water. Okay, her favorite drink is water. Okay, thank you, Soraya. Thank you. Thank you. Vamos a ver si creo que era Eric la persona que le habíamos cedido la palabra. Tal vez ahora sí nos escuchamos, Eric. Okay, adelante. Listen. Yes, we can listen to you now. Hello. Hello. She is my friend too. Yes. My friend too. Yes, please. My friend is Rosemary. Is Rosie. Okay. Her food is sushi and her favorite color is purple. Okay, thank you. Thank you very much. Glenda Maribel. Adelante, Glenda. Hi, good evening. Hi. Good evening, hi. He is my friend. His name is Mario. His nickname is, I don't know. Okay. I got him by his name. His favorite food is chicken soup. His favorite color is green. Okay, thank you. Thank you for sharing. Ilcia Portillo, now is your turn. Hello. Hello, hi. It's friend three. Okay.
It is my pet. Okay. Its name is Lulu. Okay. Its name is Coneja. Okay. Its favorite food is chicken, and its favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you for sharing. Crespin Hernandez, my friend. Por ahí no logro ver el nombre completo, pero adelante. Now is your turn. Ahí está Edgardo, ¿verdad? Edgar. Hello. Hi, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I will talk about my pet. This is my pet. His name is Hachi. His nickname is Hat. His favorite food is meat. And his favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you for sharing about your pet. Claudia Roxana, now it's your turn. Vamos a ver, Claudita. Hello, friend one. It's my friend name. His nickname is Wild. His favorite food is chicken. His favorite color is green. Okay, thank you. Thank you very much, Claudia. Let's see who else. Vamos a ver quién más se me queda. Déjame ver. Me. Okay, please. Si me, me too. Vamos a ver, si me ayudan a bajar la manito quienes ya me participaron, chicos, para no. Ok, tengo a Ana Saldaña, que creo que sí, Ana todavía no ha participado. Hi, Ana. Después sigue Cristian y luego. Hi, good evening. Ok, good evening, Cristian Lisandro. Y luego okay. Cristian Guzmán. Ok. Adelante, Ana. She's my friend's. Her name is Elizabeth. Her nickname is Lizzie. Her favorite food is tacos. Her favorite color is pink. Okay, thank you. Thank you very much. Cristian Lisandro, now it's your turn. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. She is my friend. Her name is Allison. Her name is Boshis. Her favorite food is vegetable soup. Her favorite color is blue. Okay, thank you very much, Cristian. Ahora vamos con Cristian Guzmán. Hello. Hello. Brian Wang. He is my friend. His name is Moises. His nickname is Moy. His favorite food is chicken. His favorite color is black. Okay, thank you very much. Jennifer Granados, now it's your turn. Good evening. Friend two. She is my friend. Her name is Sofia Ruiz. Her nickname is Moana. Her favorite food is pasta. Her favorite color is blue. Okay, thank you, excellent. Let's see now, let's see, Fátima, creo que ya está. Vamos a ver, Amilcar, Janet Vivas. Janet. Mi teacher. A ver, ¿quién me dijo mi? Si me dijo Ciro, mi. Mira. Sí, okay, Ciro, mira. Adelante, Ciro, adelante entonces. Vamos a ver, Ciro. Okay, good evening, everybody. Good evening. Now I'm talking about my pet. Okay. It is my pet. His name is Spring. His nickname is Primavera. Okay. His favorite food is bacon. Oh, wow. His favorite drink is water. Thank you. Excellent. It's a cute. Okay, Ceci Guerra. Adelante, Ceci. Ceci? Hola. Hola, Ceci. Hi. Tell us about your friend. ¿Cuál quiere? ¿El azulito, el naranja o el verde? The one that you want. El que usted quiera. The one that you feel you want to share. He, my friend. Tenemos un poquito de interferencia, Ceci. Tal vez si le bajamos un poquito al volumen.
Ahora sí, ahora sí, está mucho mejor. It's much better. His name is José Rafael. Okay. His nickname is Rafa. Mm-hmm. His favorite food is pizza. His favorite color is black. Excellent, very good. Only favorite. Remember to say favorite. Great. Mauricio Aguilar. Vamos a ver, creo que Mauricio Aguilar no lo hemos escuchado. Good evening. Good evening. Hi, Mauricio. My friend Tree. Okay. It is my pet. His name is Rocky. Okay. His nickname is Rocco. His favorite food is meat. His favorite drink is chicken soup. Okay, excellent, great. José Torres. José. José. Hi, teacher. Hi, hello. Could you please tell us about your friend? Okay, friend three. Okay. Friend number three. Okay. Is my babe. His name is Rosa. His name is Rosa. Mm-hmm. His favorite food is fish. Okay. His favorite drink is Fanta. Okay, great. So cute. Thank you. Thank you for sharing. Janet Vivas. Okay. Vamos a ver, Janet. Vamos a ver. Adelante, teacher, ya Janet. Participé. Ya, ¿verdad? Ok, está bien, sí. Janet. Thank you. Ok, you're welcome. Vamos a ver, chicos, quiénes se me quedan. Me disculpo porque ahora sí ya perdí la cuenta de los nombrecitos y los rostros. Si me van diciendo, Delwin, a Delwin no lo he escuchado. Adelante, good Delwin. Good evening, Daddy. Delwin. Bring one. Hello, Delwin. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Friend one. Yes, please. Go ahead. Bueno. He is my friend. Mm-hmm. His my name is Pedro. His name is Pedro. His name is Peter. Okay. Nickname. Mm-hmm. His favorite food is pizza. Okay. His favorite color is blue. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Let's see who else. Vamos a ver. Uy, chicos, se me enrolló el mouse. Lo vamos a sacar mejor. Ya se me hizo un nudo ahí. Ok, vamos a ver quién sigue. Solo denme un segundo para desenredar esta cosa porque si no me voy a quedar sin audio. Y eso sí no. Ahí estamos. Déjenme ver por acá quienes tengo con la manito levantada. Uy, ya bajaron la manito, chicos. ¿Quiénes más se me quedaron? Después de José. Me, teacher. Good evening, hi. Please go ahead, adelante. She is my friend. Her name is Lourdes. Okay. Her nickname is Lo. Mm-hmm. Her favorite food is chicken. Her favorite color is pink. Okay, excellent, thank you. Ana Ramirez Rivas. Y luego Ernesto. We cannot hear you, Ana. No le podemos escuchar, Ana. Hi, good evening. Yeah, now yes. Ahora sí. Friend one. Uh-huh. He is my friend. His name is David. Okay. His nickname is Dave. His favorite food is pupusas. His favorite color is black and red. Okay, thank you. Great. Thank you very much. Ernesto. Y luego sigue Daris. Good evening, teacher. Good evening, hi. Friend one. Okay. He's my friend. His name is Joshua. His nickname is Pepe. His favorite food is shrimps. His favorite color is red. Okay, great. Thank you. That is Rivera. Now it's your turn. Good evening, teacher. Good evening. He's my friend. His name is Julio. Okay. His nickname is Boy. His favorite food is chicken. Okay. His favorite color is green.
Okay, excellent, Daddy. Thank you very much. Do we have someone else? ¿Tenemos alguien más, chicos? Si no, pensaría yo que we already finished, ya terminamos. And I want to congratulate you because you were able to use the possessive adjectives to talk about a special friend. Ustedes han utilizado los adjetivos posesivos para hablar acerca de un amigo especial. Okay, now let's go back. Regresamos rapidito solo para hacer un wrap up, un cierre de esto. And remember that I told you that an adjective modifies a noun. And when we have an adjective, we have it at the beginning of the sentence or in the middle, and it has the noun of the object, right? Tenemos the name of the object, que es un nombre o sustantivo. A la par, ¿verdad? My book, your umbrella, his jacket, her car, its clothes, or Patty, your kids, their house. But it's not the same, no es lo mismo para los possessive pronouns, que ya dijimos que estos no modifican a ningún nombre, and they normally go at the end of the sentence, and they just reaffirm, ¿verdad? Eso solo sirve para remarcar o reafirmar una posesión que ya hemos establecido antes. For example, the book is mine, the umbrella is yours, the jacket is his, the blue car is hers, the clothes are ours, the children are yours, that house is theirs. Okay, now I have the last exercise. Tengo el último ejercicio, pero por el tiempo necesitamos movernos a la siguiente parte de la clase, solo lo vamos a hacer acá. ¿Cómo creen ustedes que nos quedaría? Aquí estamos utilizando los dos. Dice, please complete with possessive adjectives and pronouns. Y el ejemplo dice, we got a bike. Vea que bike es el nickname of bicycle. Bike es el nombre pequeño o reducido de bicicleta, ¿verdad? Y en el blue dice, this is my bike. Esta es mi bicicleta. Luego dice, the bike is mine. La bicicleta es mía. ¿Cómo nos quedaría la número dos? He has got a bow. This is... It's my... Pero es de he. ¿Cómo nos quedaría? His ball. Ok, ya lo vamos a ver. His ball. Ok, digámoslo y luego yo le voy a enseñar cómo quedaban las respuestas. Entonces, the ball is... My. Is his, de él, ¿verdad? O también podríamos decir the ball belongs to him. ¿Sí? Ya le voy a mostrar cómo. ¿Verdad? Veamos el número 3. Dice, I have got a book. Conseguí un libro. This is yours. My book. My book. My book. The book is? Mine. It's mine. Okay. You have got a doll. You have got a doll. This is? Your doll. Your doll. The doll is? Yours. She has got a cake. Hair. The cake is? Hair. Okay. Number 6. They have got a dog. This is? Their dog. Their dog is? There. I have got a book. I have got a book. This is my book. My book. The book is my book. It's mine. Okay. Mine. I have got a kite. This is my kite. You have got a cat. This is your cat. The cat is yours. Okay, vean cómo quedaba. Miren. He has got a ball. This is his ball. The ball belongs to him. La pelota le pertenece a él, ¿verdad? Okay, I have got a book. This is my book. The book is mine. You have got a doll. This is your doll. The doll is yours. She has got a cake. This is her cake. The cake is hers. They have got a dog.
This is their dog. The dog is theirs. I have not my book. This is my book. The book is mine. I have got a kite. This is my kite. The kite is mine. You have got a cat. This is your cat. The cat is yours. Ok, very good. Ok, en el ejercicio ustedes van a tener acceso a este material. Yo les voy a hacer llegar el link. Solo lo voy a poner en mute un ratito para que nos escuchemos. Ok, ustedes van a recibir un link por medio del chat donde va a estar alojada esta información en un drive. Entonces ahí van a poder descargarla, ¿verdad? Este ejercicio que les queda de tarea para completar en casa tiene 16 sentences. You have to complete them with the possessive adjectives. Tenemos que completar estas 16 ejercicios o 16 oraciones con los adjetivos posesivos que aparecen aquí in red color, en color rojo. Later, I will suggest you to find the new words you identify in that sentences. Luego les invito a que puedan identificar las nuevas palabras que encuentren en estas 16 oraciones and that you can look it up for the meaning y que busquen el significado, ¿verdad? And that you can find the way how to pronounce them y que busquen también cómo se pronuncia. Fíjense que en mi tiempo cuando yo estudié no teníamos la facilidad que ahora tenemos con el internet donde usted puede poner, por ejemplo, si yo no sé cómo se pronuncia la palabra forgot, digamos esta palabra que está en el number 6, yo escribo la palabra y le digo pronunciation in English. Y me sale, ¿verdad? Cómo se pronuncia y tiene ahí automáticamente una bocinita. Usted le da clic a la bocinita and you can listen the pronunciation. Usted puede escuchar cómo se pronuncia. So the idea, that's the idea for you to start expanding your vocabulary but also improving your pronunciation. Eso les ayuda a expandir su vocabulario y además a mejorar su pronunciación, ¿verdad? This is also in addition to what you have already in the platform. Esto es como una guía adicional o material adicional de lo que está en la plataforma. But remember that the key thing to pass the course is the platform. Sin embargo, los ejercicios que son válidos para pasar el curso son los de la plataforma, ¿verdad? Estos solamente son una práctica adicional para que ustedes puedan continuar adquiriendo más información. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos, and I will continue with the second part of the class. Vamos a continuar con la última parte de la clase. Let me share, vamos a compartir. And in the 1.5 and 1.6 and 1.7, estamos cubriendo del 1.5, 1.6 y 1.7, y al final les voy a mostrar en la plataforma porque tuve una dificultad técnica y no me cargó. En la plataforma dice, at the end of the class you will be able to spell your name and the name of others in English, ¿verdad? Using the English alphabet. La idea es que ustedes puedan aprender a pronunciar el alfabeto en inglés. Ok, that's very important because you need to identify the letters and later how to say them in English. Ok, ¿qué vamos a hacer? Les he silenciado a todos y les pido que se mantengan así en mute. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a repetir las letras del alfabeto y ustedes lo repiten en casita, pero con el teléfono, con el micrófono en silencio para que no nos interrumpamos, ¿ok? Esto que ustedes ven en corchetes es la forma como aparece en el diccionario, ¿verdad? Son los símbolos fonéticos. Decimos A, B, este B es con los bilabial, ¿verdad? Con los dos labios. Si ustedes ven cuando yo hago el sonido, se unen y dice B. C, D, E. En español es E, pero en inglés es I, ¿verdad? I. F, G, H, I. Ay, esta a veces se nos confunde con la A, entonces yo lo que hago es que lo asocio con el pronombre personal yo, I, ¿verdad? I am I, entonces I. J, K, L, M,
N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, once again, una vez más. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay. A as in apple. Vea que aunque se dice A, no siempre, ¿verdad? Aquí no se dice apple, se dice apple, ¿verdad? Apple. Entonces, más adelante vamos a aprender cuándo suena A y cuándo suena como A. Pero aquí lo estamos relacionando con la inicial, ¿verdad? A as in apple, B as in bee, C as in cat, D as in dog, E as in elephant, F as in flower, G as in goose, H as in horse, I as in ice cream, J as in juice, K as in key, L as in lion, M as in monkey, N as in nut, O as in orange, P as in pig, Q as in queen, R as in rabbit, S as in sun, T as in tomato, U as in universe, V as in violin, W as in wolf, X as in xylophone, Y as in judge, Z as in zebra, zebra. Okay, that's the alphabet. Now let's continue. Continuemos ahora. Now is your turn to practice. Ahora vamos a practicar. What we are going to do? We are going to have a turns practicing ABC. Vamos a tener turnos practicando esta cortita conversación tomando el rol de A or B, ¿verdad? Tomando el rol de A y B. For example, A says, hello, what's your name? My name is Roxana. It's nice to meet you. How do you spell your name? R-O-X-A-N-A. And what's your name? My name is Patricia. P-A-T-R-I-C-I-A. And what's your last name? It's Moran. M-O-R-A-N. Vea que yo para les digo un truco para no olvidarme que la primera letra del alfabeto en inglés es A. Me aprendí una cancioncita infantil que dice A, B, C, D, E, F, G. Y a mí me funcionó re bien porque ya no se me olvida que es A, ¿verdad? Y asocio la I con el sujeto, con el pronombre I, con el pronombre yo, ¿verdad? En inglés. Y he tratado de memorizar que la E en español es I en inglés. Okay? So the conversation closes saying, thank you, it's nice to meet you too, Patricia. Okay, I'm going to send you a picture. If you can take a better picture than mine, si ustedes pueden tener una imagen mejor que la mía, que les voy a hacer llegar, pues sería excelente. Les voy a hacer llegar el alfabeto y luego les voy a hacer llegar la práctica para que podamos ir a los breakout rooms. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a unos salones pequeños, es decir, vamos a dividir la clase en grupo, en tríos, ¿verdad? Vamos a tener 10 grupos de 3 personas. And I want that all of you take turns. Y quiero que tomen turnos, ¿verdad? Siendo A y siendo B, de manera que al final los tres logren hacer la práctica. Va a haber uno de ustedes que puede repetir la participación para que el otro compañero participe. ¿Por qué los pongo en tríos? Porque a veces alguien tiene dificultades con el internet o con el audio, y entonces así no cortamos las participaciones de los equipos. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? No? No.
Ok, no. Los grupos van a ser diferentes en cada clase porque yo lo hago de manera automática. Dejo que el sistema lo haga porque es muy interesante que en cada clase we can know each other, nos conozcamos mejor unos a otros, and we can share y podamos teacher, compartir. Teacher. Adelante. Teacher, can you repeat please of the word because I don't listen to you. Okay, I said that we are going to work in trios in the groups and that it's going to be different group every class, okay? Cada clase vamos a tener un grupo diferente, ¿verdad? Vamos a hacer tríos. And the idea is that you can know each other. La idea es que se puedan conocer unos a otros and that you can help each other y que nos podamos ayudar, ¿verdad? Unos a otros. Because some of us can have a better pronunciation. Sorry, chicos, me quedé hablando solo un segundo. Les decía entonces que la idea es que nos ayudemos, que podamos hacer de esto una verdadera comunidad de práctica, ¿verdad? So let me invite you, lo voy a invitar a los salones. Okay. Thank you, teacher. Let's create, you're welcome. Ok, van a recibir una invitación, entonces le dan join, unirse, ¿verdad? Join. Si les da problema conectarse por el internet o algo, tal vez pueden momentáneamente quedarse solo con el sonido, sin la cámara, para que puedan ingresar sin problema a los grupos. Glendita, did you receive the invitation? ¿Recibió la invitación, Glendita? Si tiene dificultades, me indica y yo con gusto le vuelvo a reenviar la invitación. Hello, what's your name? Hello, my name is Carlos. It's nice to meet you. How do you spell your name? C-A-R-L-O-S. And what's your name? Está colaborando ahí. Ah, bueno, sí. Muy buena persona ella. Ella me conoce. Sí. Muy amable. Mm. Muy amable, sí. Hello, teacher. ¿Cómo van, chicos? Were you able to do the practice? ¿Han estado practicando el alfabet? Sí. Sí, es que no.
La idea es que puedan deletrear sus nombres, ¿verdad? Así como en la conversación que les mandé en el... Deletrear nuestros nombres. ¿Lograron ver el chat de WhatsApp? En el WhatsApp les hice Dios una mío. Imagen. Ahí... No lo pude ver. Yo... Están... Yo sí lo tengo. Okay. ¿Lo están viendo ustedes? Ok, entonces... Es que yo lo tengo en... La idea es que ustedes puedan decirle a la otra persona cuál es su nombre, pero deletreado, ¿verdad? Por ejemplo, Delwin, Fátima, Daris. Entonces, en el grupo de WhatsApp, yo les hice llegar la imagen del ejercicio que estamos haciendo ahorita para que lo vean, y eso sirve de guía, ¿verdad? Para que uno sea A, luego el otro es B, y así sucesivamente. ¿Ok? Thank you. Muy bien, está bien. Bueno, compañera, entonces tenemos que deletrear nuestros nombres. Ah, sí, aquí está. Sí, aquí está. Hi, teacher. Hi, hello, how is it going? ¿Cómo vamos? Were you able to practice? ¿Pudieron practicar? Yes, yes. Okay, finished, terminaron, ya hicieron los tres. Sí. Excellent. Yes. Sorry. Okay. ¿Pudieron ver en lo que les mandé al grupo de WhatsApp? Could you see the sí. image? Okay, excellent. Okay, I will call you back in a couple of minutes. Lo llaman un par de minutos, okay? Okay. Perfect, okay. Claudia. Vaya. Hello. What's your name? My name is Mauricio. Adiós, Silvio. Ya. Hello. Were you able to practice? ¿Han podido practicar, chicas y chicos? Yes. Yes. Okay, sí. Perfect. Finish, terminamos. Yes. Perfect. I will call you back now. Thank you. Thank you. Hello, welcome back from the practice. We were practicing how to say our names in English, how to spell our names. Hemos estado practicando, ¿verdad? Cómo decir, cómo deletrear nuestros nombres en inglés. So we are going to wait for a couple of seconds for more people to join us. Vamos a esperar que los demás chicos y chicas regresen de la práctica. And we will be together. Vamos a estar juntos. I think that we, I'm still missing. Okay, people is back. They are coming back. Okay, thank you. Antes que pasemos a la práctica, chicos, vamos a empezar con el tema de la asistencia para que nadie se nos vaya a quedar. Y luego vamos a pasar a la práctica. Está con nosotros Amílcar Ernesto. ¿Me dicen presente, por favor? Present, teacher. Ok, Ana Lizette Rivas. Los míos no se conectaron ahora. No sé quién está aquí. Ana Lizette. No, porque... Present, teacher. Ok, Ana María Hernández. Present. Brenda Susana. Brenda. Se corta feo. Ok, Brenda. Me escribe Brenda si está con nosotros, ¿verdad? Carlos Daniel Cañas. Present, teacher. Carlos Fernando Hernández. Present, teacher. Cecilia Esther Abarca. Presente. Cecilia María Amaya. Present. Cristian Gabriel Guzmán. Cristian Gabriel no está con nosotros. Ok, Cristian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet.
Present, teacher. Ciro René. Teacher, present. Claudia Roxana. Present. Daris Marisol. Present. Está Delwin, Delwin Mauricio. Present, teacher. Edgar Wilfredo. Present, teacher. Eric Roberto. Present, teacher. Ernesto Bernabé. Ernesto. Present, teacher. Ok, Fátima Guadalupe. Present, teacher. Giovanni Ernesto. Present, teacher. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Graciela Guadalupe. Present, teacher. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail. Present, teacher. Ingrid Carolina. Present. Jendal Marie. Jendal. Present, teacher. Jennifer Beatriz. Jennifer Beatriz. Present. Ok, José Torres Amaya. Present, teacher. José Mauricio Aguilar. Present. Y Soraya Lisbeth. Present, teacher. Okay, thank you very much for your attendance. And I would like to ask you, adelante. Es una pregunta. Fíjese que no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces no me cayó la imagen que envió y nos costó con la compañera. De verdad, ok, sí. Veamos algo. Escribámosle a soporte porque es un poco extraño, porque si usted está en este grupo y yo le paso asistencia y está registrado, debería de tener el acceso. El detalle es que no soy yo la administradora, sino que los compañeros de soporte, para ver si me les escribe y que me lo agreguen, o usted me escribe y yo les paso a ellos la solicitud. ¿Sí? Ok, bueno, perfecto. Teacher, adelante. Yo tengo una pregunta también. Sí, dice que tengo problemas con la plataforma. Ok. Yo no he podido entrar a la plataforma todavía, aunque yo ya me comuniqué también por WhatsApp, pero no he tenido respuesta todavía. Me escribe entonces para yo volver a reenviar la solicitud hasta que nos den la respuesta a los compañeros, porque seguramente... No, como, captura. Sí, exacto, y porque sobre todo me urge el nombre y el correo electrónico, ¿verdad? Nombre completo y correo electrónico para que ellos puedan asegurarse de que pueden... ayudarle a reactivar su usuario si el problema es que el usuario se ha bloqueado, ¿verdad? Está bien. Ok, perfecto. Gracias. Chicos, tengo tiempo para por lo menos dos grupos que quieran presentarnos la práctica que hicieron. Vamos a ver, ¿quiénes quisieran? Yo tengo una pregunta. Adelante. Sobre la tarea que dejó de rellenar unas preguntas. Materiales. Ajá, esa tarea se la enviamos a usted, al personal. No, esa tarea es para práctica de ustedes. Nada más lo vamos a, cuando regresamos mañana, ¿verdad? Rapidito vamos a entrar para ver en general cómo respondieron. Ustedes van a ir diciendo cómo les quedó a ustedes y lo vamos a ir chequeando entre todos, pero no la tienen que mandar. Eso es nada más para práctica, ¿sí? Sí, es material adicional y lo vamos a chequear acá para ver. Es como una autoevaluación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice y qué es lo que realmente al final es la respuesta correcta? ¿Sí? Okay. Ah, vaya. Gracias. Perfecto. Brenda, Benita. Teacher. Veo la manita de Brenda. Adelante, Brenda. Solo confirmando si vio el chat. Es que él estaba contestando, pero no había activado el micrófono. Ah, ok. Regáleme Brenda Benítez. Vaya, voy a chequear entonces. Voy a chequear entonces su asistencia. Claro que sí. Vaya, ok, a usted, Brenda. Teacher. Adelante. Teacher, en mi grupo éramos dos. Ok. Y practicamos el alphabet. Ok. Y también, pero no nos dio tiempo de estructurar ya así como dividido con mi compañero por el tiempo. Ok, pero... está bien. Pero si le gustaría intentar acá, podemos hacerlo. Que uno sea A y el otro sea B. ¿O no lograron decir los nombres? No logramos decir los nombres porque empezamos por el alfa, porque unas palabras nos costaban. Okay. Yo estructuré mi nombre, no sé si se puede también, y mi compañero sí también puede pasar. Por supuesto. ¿Quién era su compañero? Okay. Hola, perdón, hola. Ernesto. Ahí, adelante, hi, chicos. Ernesto. Sí. Adelante. Sí. Ok. Inicia tú. Si gusta... Okay. Hello, what is your name?
My name is Ernest. It's nice to meet you. How do you spell your name? E R A S T N E S T. And what's your name? No, quien deletreó tiene que preguntarle al otro. And what's your name? Yeah. Ah, okay. Para que Edgar tenga la oportunidad de deletrear su nombre. Okay, okay. And what's your name? My name is Edgar. And then you spell it. Y lo deletrea. Okay, my name is Edgar. A D G E. Edgar. E D E D G A R. Yeah. Edgar. Mm-hmm. Yes. Edgar. Yes. Yes. And ahora usted le pregunta a Edgar cuál es su apellido. El compañero. Okay. Ajá. Okay. What is your last name? My last name is Wilfred. W. I. I. L. F. R. 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 E. E. D. Uh-huh. D. O. Ya. Wilfredo. Solo faltó la yes. E. I. La E es I. Ajá. Uh-huh. Excelente, Wilfredo. Oh, okay. Y ese sería el surname, ¿verdad? El surname. Ya más adelante vamos a aprender. El first name es el primer nombre. El surname es como el segundo nombre o el middle name, ¿verdad? Y luego tenemos el last name, el apellido. Y precisamente okay. De eso. Adelante. Yo igual pensé que íbamos a asociar como nuestro nombre, uh-huh. Pero lo íbamos a como dividir con las mismas palabras del abecedario que usted mostró. Entonces yo así lo hice en mi cuaderno. No sé si usted puede apreciar. Entonces yo lo hice así. Está bien, no se preocupe. Justo vamos a esa parte. Vamos a hacer un ejercicio extra en el material que le voy a mandar. En donde vamos a ordenar, no sé si lo están viendo en mi pantalla, ¿sí? La idea es que podamos ordenar esta conversación y aquí vamos a aprender palabras como what's your name? Your name, este es su primer nombre. And what's your surname? El surname es como el apellido, ¿verdad? O el last name. Entonces vamos a aprender que surname y last name son sinónimos, ¿verdad? Para decir apellido, ¿sí? Ok. Ajá. Y luego vamos a tener otro ejercicio. Bueno, esta es una tarea que les dejo. Les quiero pedir que por favor busquen al menos dos nombres de niños y dos nombres de niñas. Y mañana que ingresemos a la clase yo les voy a preguntar y me van a deletrear al menos uno de los nombres que ustedes escogieron. ¿Sí? Ok, les voy a mandar esta imagen al grupo. De todas maneras, ustedes van a tener acceso al material porque les voy a enviar el enlace. Teacher, adelante. This is the homework of tomorrow. Yes, this is tomorrow's homework, pero eso es adicional, ¿verdad? Lo importante es que usted vaya a la plataforma. Ya vamos a ver si finalmente logro conectar la plataforma, si no mañana lo vamos a hacer. Adelante. Teacher, disculpe, para escribirle a cuál número, teacher, que me han escrito dos, pero no sé cuál de ellos será para que me... Pero a ver, ¿no están en el grupo de WhatsApp o no? No, yo no estoy en ningún grupo, solo me han mandado ese es el detalle. Los enlaces. No, que me... tampoco. Vaya, uh-huh. Hagamos algo. Tendrían que estar en el correo que les mandaron. Vayan al correo que les mandaron y ahí hay una opción que dice unirme al grupo de WhatsApp.
Verifiquen eso primero. En el WhatsApp que nos mandaron está. En el WhatsApp, eso iba a decir que en el WhatsApp que nos mandaron, ahí están los enlaces para ingresar al grupo de WhatsApp. Sí, ayúdenme verificando eso primero. Y luego, si eso no funciona, entonces yo les vemos con soporte técnico. Ok, mañana. El que nos mandaron el día sábado están ahí los enlaces. Perfecto. Entonces mañana vamos a trabajar estas conversaciones, pero yo les voy a subir el material para que lo vayan revisando, ¿verdad? Y si pueden ir trabajando, pues qué bueno, pero recuerden que esto es algo adicional a la plataforma. Voy a dejar de compartir, chicos, para que me regalen la última captura de pantalla de la noche, porque ya nos pasamos. Adelante, ¿sí? Una consulta más. Fíjese que yo la mayoría de las tareas de la plataforma las hago en el teléfono. No sé si siempre las guarda. Sí, se guardan. En la plataforma tiene, digamos, esa posibilidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan avanzar desde sus teléfonos móviles. Nada más les recomiendo que si pueden ir generando capturas, ¿verdad? Del trabajo que hagan, eso, digamos, es bueno para respaldo ante cualquier cosa, ¿verdad? Pero también hay una parte donde ustedes van a poder ir viendo su avance, ¿verdad? En la misma plataforma. Entonces no hay ningún problema, la plataforma sí está diseñada para poder trabajar desde un móvil, desde un celular. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? Si no, por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá porque ya nos pasamos de la hora, but it has been a pleasure to have you here. Ha sido un placer tenerles con nosotros este día. And I hope to see you tomorrow to continue advancing in the section one and conclude the section one and start section two. Adelante. Sí, sí. Puede poner lo de la tarea, la primera tarea, le quiero tomar captura de pantalla. Ah, ya se las mandé. Era lo de los nombres. Ahí está en el, se lo voy a poner, pero está en el grupo de WhatsApp. La primera era buscar un nombre de niño o de niña, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan deletrear. Eso era más que todo. Y la segunda es poder trabajar. Esto lo vamos a practicar en clase, les decía, y eso también. Ok, chicos, creo que ahora sí por el tiempo nos despedimos, ¿verdad? Hope to see you tomorrow. Good night, teacher. Okay, teacher, good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye.